Bueno, pues es verdad que esta es mi segunda vuelta, pues ya tengo una experiencia adquirida que me hace que muchas cosas, pues hay cosas que ya vienes aprendida de la vuelta anterior y me ayudará a hacer mi trabajo mejor esta siguiente vuelta, yo creo. Lo cual, pues es una ventaja a la hora de competir. Bowman is basically helping out with all the sail changes work and mainly at the front of the boat, but also around every aspect of the boat. But that mainly includes, yeah, changing sails and just running all aspects of the front of the boat. I'm also the one of the sail makers on the vessel, so that's repairing, servicing, and looking after all the sails when we're racing as well as on shore. I think it's very, very important step in my career. I've always been focused on trying to do the Volvo race. It's always been an aim of mine since I was a boy, and I knew what the Whitbread was. So I think it's quite a good step in my career, and also sailing with the Spanish team, I think it's very, very good for me because the Spanish have always been quite competitive in sailing, especially the last two editions of the Volvo Ocean Race. They've always been one of the teams to beat. So I'm quite happy to be sailing with one of the better teams. Pues yo creo que para ganar esta Volvo, las tres cosas fundamentales son tener una buena tripulación, un buen barco y un buen programa de velas. Yo creo que en esos tres casos nosotros tenemos muchas opciones para ser unos barcos punteros o ganar la vuelta al mundo. I think I'm a quiet achiever and quite focused on what I do and just try and work hard to get the job done. Que me definan tres palabras: positivo, trabajador y buen compañero. Uno de ellos es proa, que es Ñeti. Además es realmente fuerte y aeróbicamente pues tiene unas cualidades muy muy buenas, además de conocimientos un poco en todas las áreas del barco. Y luego eso, como os contaba Zan, pues que además de ser proa junto con Ñeti, pues tiene conocimientos de velería. Así que creo que en ese aspecto estamos muy bien en el equipo. Y bueno, ahora hay que seguir entrenando y seguir formándonos todos.